Bueno, qué lindas imágenes, ¿no? Las que estamos viendo del puerto de Ramallo, a punto de partir con la lancha de Cacho para conocer la isla de las Hermanas, pero por supuesto una linda oportunidad también para conocer algunos secretos, algunos pormenores que tienen que ver con el cruce de este majestuoso río Paraná a la altura de Ramallo. Como ven, el ancho del río, una jornada de río realmente tranquilo, así que lindo para cruzarlo. Y allí vemos la lancha de Cacho que se viene acercando detrás mío para que Beto Piñeiro, Esther y otra gente abordara y pudiéramos hacer el cruce del río Paraná. Nota que ya hemos pasado nuestro programa, pero es bueno que sirva como introducción a lo que vamos a ver dentro de un ratito, que ni más ni menos que la descripción, por la misma palabra de Cacho, y visitantes, de cómo es precisamente la isla de las Hermanas frente al primitivo puerto de Ramallo, casi en el límite con la provincia de Entre Ríos. Así que los invito a abordar la lancha de Cacho y que él mismo nos explique lo que significa cruzar todos los días el río Paraná. Bueno, y continuamos desde Ramallo. Las intenciones es ir a almorzar a la isla. Estamos con la posibilidad de llamar a uno de los concesionarios que tiene allí un restaurante en ese lugar. Así que vamos a hablar con Cacho. Soy hijo de los pajonales. Hola Cacho, buen día. Buen día. Buen día, mirá, estamos aquí en el náutico de Ramallo, a ver si nos podés venir a buscar, estamos esperando. Bueno, si quieren ir arrimando, caminando así, ahí a donde, abajo del puerto. Bueno, perfecto, nos vemos en un rato entonces, gracias. Sí, yo ya salgo para allá, Bueno, gracias, hasta luego. Soy puestero y cazador, nunca me falta tabaco ni carne en el asador. Soy amigo en los convites, algunas veces cantor. No le reculo al trabajo, no mermo en el amor. Pues Santiago, mucho gusto. Paraná, puestero, puestero, qué oficio más entonado. El amo que la cabilla, ay, no más me ha de encontrar. Saliendo del puerto de Ramallo, acá, ¿no? Sí, el puerto de Ramallo. La guardería náutica de Jorge Lazaret. Que es una de las únicas que hay por ahora. Acá atrás nuestro tenemos la guardería del Club Náutico, que es la caleta principal de año que está. Pero es muy incómodo para subir. Por eso yo lo hice venir hasta acá, que acá está toda la comunidad. Acá vamos a salir al río Paraná. Esta es la parte de acá enfrente, que tenemos enfrente, la parte más ancha del río Paraná. De Buenos Aires a Rosario y calculo que toda la parte. Del otro lado ya es provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, pasando la isla que soy yo, la que tenemos acá enfrente, la del otro lado ya es Entre Ríos. ¿Cómo se llama la isla donde vamos? Las Hermanas. La isla de las Hermanas. Figura en todos los mapas. Que pertenecía a Entre Ríos, nada más que Entre Ríos se la cedió al municipio de Ramallo para que explote. Y ahí estamos haciendo algo. Yo empecé el año pasado, se llamó mucha licitación, pero no había quien invirtiera nada, y como yo la conozco mucho, me gustó la idea y estoy haciendo un parador. Todavía me falta mucho, empecé el año pasado, pero resulta que lo abrí en diciembre y en enero, los primeros días de enero, lo tuve que cerrar porque me vino una crecida grande. Así que ahora estamos otra vez medio en carrera. Me falta mucho lo que yo quiero hacer todavía, recién para el año que viene va a estar. Para fin de año, si Dios quiere, va a estar completo. Yo ahora, esta semana, ya empecé a hacer el muelle. El sábado nada más que lo tengo que dejar 15 días para que se asienten los palos. Voy a hacer un quincho grande que esta tarde ya lo traigo acá a la costa para poderlo cruzar mañana, una estructura de fierro. Un quincho lo voy a hacer en alto. Un quincho de 10 metros por 6, cerrado, todo con ventanales al río. Y abajo, la parte de abajo la voy a dejar abierta para comer en verano o alguna crecida que venga, que no pienso
que vaya a venir otra crecida tan rápido. Cacho, estamos aquí prácticamente detrás de una barcaza y estimo yo estamos cruzando en este momento el canal principal. De... este es un canal, el canal de la costa, que era se usó mucho tiempo este canal, pero no tiene calado. Este es el que se utilizaba en el antiguo puerto de Ramallo, ¿no? Puerto de Ramallo, pero ahora van todas estas barcazas que no tienen mucho calado. El canal verdadero está a la izquierda nuestro. Ajá. Allá vas a ver las boyas, por allá vas a ver las boyas. Hice la vuelta y ya ve, allá tenés una boya. O sea que... 322 allá adelante, y el canal principal es aquel. ¿Pasa por detrás de la isla? Por detrás de la isla. Y allá se vuelven al fondo de la isla, se vuelve a juntar. A juntar. Esto sí, porque no tienen poco calado. Está señalizado y todo, pero ya saben que tienen que... O sea, los barcos de gran calado pasan ahí, salen acá arriba. Salen acá nomás. Acá a la izquierda nuestra. O sea, ya son barcos de ultramar donde vienen presentando de Europa, de distintos lugares del mundo, ¿no? De distintos lugares del mundo. Estos ellos vienen a cargar a... Mucho cargan acá el Bunge. El Bunge es el nuevo puerto de Ramallo, ¿no? Muchos barcos se están cargando. Después siguen a cargar a Rosario, Villa Constitución, Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín. Bueno, en el puerto Bunge, ¿qué es normalmente que se carga allí? Todo cereal. O sea que el antiguo puerto cerealero, este que estamos viendo, que vamos dejando por detrás, está en Bunge. Este se trasladó a 4 kilómetros aguas arriba, ¿no? Me conocen las aguadas, las sendas me suelen ver. Con un crestón a los dientes, al trotecito volver. Soy vaquiano en las pialadas, en el lazo soy mejor. No falta en la paisanada quien me llame domador. Tirar la taba de vuelta y media clavar. Con unos tragos de caña hasta puedo improvisar. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonado. El amor que la camilla, ay, no más me ha de encontrar.